El proyecto de pasaporte de vacunación ya está en camino a convertirse en una realidad para los cubanos. Pero, ¿qué es este pasaporte? La Unión Europea anunció la semana pasada la puesta en práctica de un certificado que augura la libre circulación por los 27 Estados miembros hacia finales del verano. Aunque el proyecto cubano aún no ha declarado que la inscripción sanitaria permitirá esta libre circulación, sin dudas es un avance hacia la supresión de las restricciones de viaje o al menos hacia el registro de la vacunación en el país. A través de un código QR que podrá llevarse tanto impreso como digital, cada cubano que viaje al extranjero podrá presentarse como vacunado, una confirmación que estará avalada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Queda por ver si se insertará en el pasaporte otras informaciones que ya vienen siendo parte de los homólogos internacionales, como haber dado negativo en COVID-19 en un PCR o una prueba de flujo lateral, o haberse recuperado recientemente de la infección en los últimos 180 días. Se espera que esto marque un punto de inflexión en la pandemia, reactivando el turismo y evitando el caos que enfrentaron los viajeros el año pasado.